¡Hola, gentucilla! Soy Shamork y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Prisma Hardlock. Vamos a continuar después de conseguir la medalla sonido, que madre mía, casi palmamos, pero estamos vivos. Tenemos aquí el Hipopokémon con Emi, Alpha, Arquimarcus, Locando y Trollocoal. Y ahora tenemos que continuar por la parte de la izquierda. Voy a bajar un poco el volumen. ¿Os acordáis de esta zona, no? De la zona del desierto con las ruinas que nos fastidiaron bastante. Pues ahora sí que podemos pasar por... Madre mía, qué largo. Por aquí, que ya capturamos al Sneasel, y ahora sí podemos pasar por la zona helada. Así que a ver qué nos depara, porque esto ya es totalmente nuevo para mí. O sea, el resto sí que podríais haber visto en, por ejemplo, en el canal de Game Boy Luke. Siempre que me pierdo lo busco ahí. Pero claro, él creo que llegó hasta aquí y ya no jugó más. Entonces va a estar graciosete. ¡Olé! ¡Qué crack! Vale, siguiente esto. Pues eso, que vamos un poco a ciegas ahora. No tengo ni idea de lo que nos depara, pero de momento tenemos 7 medallas, lo cual está bastante bien, vamos, bastante avanzados. Ahí está, vale, subimos por aquí. ¿Bajamos? No, tiramos para acá. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ole! Soy un jefe, vale, ¡epa! Pokémon. ¡Un Swainab! Hombre, un Mamos Wen podría estar guay. Vamos a huir, pasamos. Voy a ponerme un repelente. Ya que no vamos a atrapar, pues no nos liamos. He comprado siempre pociones por haber ganado, o sea, por haber combatido, por haber conseguido la medalla, básicamente. Y, ¿dónde están los? ¿Dónde están? ¿No tengo super repelentes? Tengo que tener repelentes. No tengo repelentes. Pues yo pensaba que tenía. Pues nada, vamos fastidiados entonces. Vamos a hacerle puño trueno, Zubat debilitado. Bien, continuamos. ¡Combate! Vamos para allá. Esta cueva es muy bonita. Pues vamos a luchar contra ti para ver si sigue siendo bonita después de pegarte una paliza. Milotic, nivel 42. Madre mía, vamos con puño trueno. Ahí está, mitad de la vida, perfecto. Niebla, no hay problema, puño trueno y Milotic fuera, vale. Ahí está, nivel 37 para Emi. Y Glaceon. Vamos a sacar a Alpha. Ahí está, y con Flare Blitz va a morir este Glaceon. Ahí está, qué paliza, muy por supuestísimo. Y ahí está, debilitada, perfecto. Vamos a continuar. Epa, por aquí no hay nada, ¿no? A ver, ¡ojo! ¡Un Piloswine! ¡Un Pilowine! Vamos a cambiar. Vamos a Arki. Ahí está Mordisco, vamos con Sur. Y fuera. Que no me fío yo. Vale, por aquí nada, por aquí nada, por aquí nada. Vale, no hay ningún objeto oculto. Continuamos. Vale, ¡oh! ¡Fuerza! Necesitamos fuerza. Sacarimos del problema y continuamos. De hecho, me da miedo tener a Amy el primero. Porque como no nos deje huir y nos metan terremoto, cuidadín, ¿eh? Vale, nos metemos por aquí. Aquí, perfecto. Continuamos. Me recuerdo un montón a la cueva helada de Pokémon Oro y Plata, ¿eh? Pero muchísimo. Vamos, vamos por aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Vale. Vale, bien. Y ahora luchamos contra este. Estos bulldogs son muy excitantes, ¿no lo piensas? O sea, ¿no piensas lo mismo? Border, el Snowboarder, darling. Darling, oh my darling. Vamos a cambiar, vamos a meter a Arki. Excavar, vale, bien, no hay problema. Vamos con síntesis. Nos jugamos un poquito, por lo menos. Excavar, me da igual, vamos con Energy Bola. Ahí está, Piloswine debilitado. Y el siguiente es un Weavile. Vamos con... Vamos con Alpha. Es que no me fío, tío. Vamos a continuar, venga. Vamos con Surf. Tijera X, no me lo creo. Lo aguanta Sarki, lo aguanta Sarki. Ay, que me queda una vida. Ay, que me queda una vida, cuidado. Vamos con Marcus, vale. X-Sisor, vale, vamos con Rocket Smash, que es por 4. No flinches, Rocket Smash. Muerto Weavile, bien. Y Marcus al nivel 50, vale, bien. Uf. Me cagat, vale, vamos con Alpha el primero. Ahí está. Oh, Pokéball. ¡Garra dragón! ¡Qué pedazo de MT! Vamos a ver si la puedo enseñar a alguien. Aquí, Dragon Claw. Y puede aprender. Solo puede Trollcoal, hombre, pero. Garra dragón, telita, eh. Excavar, triturar, Ancient Power, lanzarrocas. Es que le quito aquí. Uf, le voy a quitar Ancient. Uf, no lo sé. De momento no vamos a enseñárselo, pero bueno, ya sabemos que la tenemos ahí. Vamos por aquí. Vale, vale. Vamos a ver, por aquí. Por aquí, espérate, es que tengo un poco de hipo. Y claro, estoy fastidiado, vale, vamos a huir. Vamos a meter el primero a Emi, venga. Emi, dalo todo, vamos por acá. Vale, vale. Y tenemos que... Vale, vale, vale.
Vale, por aquí, por aquí, por aquí y por aquí. Ahí está. Y bajamos escaleras. Ojo, más fuerzas. Vamos, para allá. Por aquí, pom, pom, pom. Vale. A ver, subimos por aquí, vamos para allá. ¡Pokéball! ¡Dragon Fan! Madre mía, todo de dragón. O sea, la cueva es helada y nos sale todo de tipo de dragón. Vale, guay. Vale, 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 vale. Por aquí arriba. Por aquí, por aquí. Y aquí estamos. ¡No! Subimos. Ojo, Pokémon salvaje. Swainab, huimos. Vale, y siguiente. ¡Ojo! Madre mía, la cueva helada. A ver. Tendría que haberme comprado repelentes. En serio, tío. Pensaba que llevaba. ¡Qué coñazo! Vale, vamos a... Es que me da miedo, tío, que no me deje huir. Vamos con Loquendo. Ahí está, Encanto, me da igual, vamos a huir. De hecho, voy a meter a Loquendo el primero. Nos metemos aquí el primerito y continuamos. A ver, por aquí. Ojo, en Nissel, verás, es que justo meto. Vale. Y ahí no podemos ir todavía. Supongo que habrá que mover la piedra. O subir por aquí. Que también es una opción, vamos a subir por aquí. No conozco mucho el... No, mucho no, o sea, no conozco cuál es el camino, pero bueno. Vamos a continuar, vale, por aquí no es. Vaya laberinto, chaval, Hariyama, madre mía. Vale, vamos por aquí. Por aquí, por aquí arriba. Este es el camino, solo hay uno. Vale, bien, Pokéball. Un éter y no hay más camino. ¿Me lo explicas? Por aquí arriba no es, entonces. A no ser que sea... A ver. Sí, es por aquí, es por aquí, es por aquí, es por aquí. Vale, 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 ahí entrenador. Luchamos contra él. Estoy perdido, ¿me ayudas a salir? Pues si yo estoy igual de perdido que tú, chaval. Vamos con Tentacruel. Psíquico. Steelinter, ¿vale? Psíquico, va a morir. Ahí está, otro psíquico y Tentacruel fuera, nivel 48. Siguiente Pokémon es un Glalie, vale. Para Glalie podemos ir con Alpha. La putada es que con Flare Blitz nos vamos a reventar la vida. Ahí está, muere, nivel 43 y ahora no podemos utilizarlo. ¡Lanzallamas, sí! Perfecto, pues Lanzallamas le voy a quitar Flare Blitz, ¿eh? Porque no quiero un ataque que me revienta tantísimo. Vamos a cambiar. Y vamos a meter a Trollcoal. Ahí está, Frostlass. Vamos con lanzarrocas. Ahí está, muere y continuamos. Perfecto, vale. Y ahora, pues nada, vamos a continuar. Vamos a poner a Emi el primero, venga. No me fío mucho, pero vamos para allá. No, por aquí no es. Es por aquí a la derecha. Otro en Nissel, me cago en la mar. Vamos fuera. Salimos por aquí abajo. ¿Derecha o izquierda? Venga, derecha. No, es por la izquierda. Vaya por Dios. Vale, salimos. Vamos para acá. Y ahora es para arriba. Para aquí. Para la izquierda, vale, el Nissel fuera. Ojo. Zubat, vale, madre mía. Estos laberintos son alucinantes. Vamos a continuar. Pokéball. Pepe Up, vale, no está mal. Para Trueno y este tipo de ataques nos puede servir bien. Nos puede servir bastante bien. Y vamos por abajo. Vale, no me deja huir. Vale, menos mal, fuera. Salimos y... Entrenador. Vamos a capturar algunos Pokémon de tipo hielo salvajes, vale. Weezing. Trollcoal, que como tenga explosión, me la revienta. Vale, niebla, no hay problema, no me quita nada. Vamos con Crunch. Trituramos, bien, crítico y fuera. Qué buena, vale, Masquerain. Para Masquerain vamos con Emi. Vamos con Emi y con Puño Trueno. Ahí está. Casi muere de un golpe. Signal Beam. Signal Beam. Emi que la liamos. Vale, Emi a nivel 38, bien. Y el siguiente Pokémon, vale, ya está, debilitado. Vamos a meter a Loquendo. Madre mía, tío, estamos tocados ahora mismo, ¿eh? Vale, ya está. Digo, no quedará mucho de cueva. Vale, ruta 84. Nueva ruta. Nueva ruta. Nueva ruta. Nueva ruta. Nueva ruta. Nueva ruta. Vale, no. Vamos por aquí, por aquí, por aquí. Y salimos. Esto es hierba, ¿eh? Esto es hierba. Vamos a por el nuevo Pokémon de la ruta. Vamos para allá. Creo que me va a salir. Me tiene que salir algo. Vamos. Vale, Pokémon de la ruta es un... Lombre. Lombre, no, que ya tenemos. Segundo Pokémon de la ruta. Aunque bueno, ese no cuenta porque ya lo hemos tenido. Y es un... un Snorlax. Bueno. Oye, no está mal un Snorlax. Vale, pues vamos a atraparlo. Vamos a probar así una Pokéball. Así de risa, a ver si se puede capturar. Ultra Ball. Vamos para allá. Uno. Dos. Uy, digo, demasiado fácil. Vale, Crunch. No hay problema. Vamos con otra Ultra Ball. Atrapa. Atrapadísimo a la primera. Toma ya. Vale, pues vamos a ponerle un mote a este Norun, que se va a llamar Ovidio. Ovidio Ignacio. Un saludazo al suscriptor. Y así se va a llamar este querido suscriptorazo. Este es Norun. Muchas gracias por el apoyo a la serie.
Ovidio. Ahí lo tienes. Y eres un querido Snorlax que puede ser Glalie o Froslass. Porque creo que tengo la piedra alba. Así que bueno, vamos a ver. Lo primero. Bueno, vamos a continuar con Troll primero. Me podría haber salido un Metang, en serio. Un pedazo de Metang me podría haber salido. Pues nada, continuamos. ¿Tú qué me dices, esquiadora? Piloswine, vale. Para Piloswine, vamos con Crunch. Ahí está, excavar me va a hacer. Pero ahora le hago excavar yo, que soy más rápido. Él falla y yo lo reviento. ¡Pum! Y el siguiente es un Mamoswine. Vale, se acaban las bromas aquí, ¿eh? Mamoswine. Vamos con Surf. Amnesia, qué cabrón. Qué cabrón. Bueno, da igual, vamos con Waterfall. Excavar no. Excavar no. Vamos a ver a quién metemos. ¿Qué podemos hacer? A ver, ¿puedo meter un Iron Defense? ¡No! ¡Es más rápido él! ¡Lo que ando! ¡Madre mía! ¡Madre mía, la tormenta arena! No, falla. Vale, vale. A ver. Hiperpoción. ¡Madre mía! Waterfall. Excavar, vale, no me queda nada. ¡Fuera! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vamos a aprovechar que tenemos la defensa subida. Y vamos con Psíquico. Pero mucho. ¡Hostia! ¡Criticazo! ¡Venga, claro que sí! Otro más, Crunch. Vale, bien. Defensa, me baja la defensa. Pero muere Glalie, vale, bien. Y el siguiente es un Froslass. Vamos con Trollcoal. Vamos para allá. Y Trollcoal le va a hacer Crunch. Vale, me mete el granizo, me da igual. Y Trollcoal al 51, siguiente, vale, ya está. Madre mía, que tengo el equipo tocado. Madre mía, que tengo el equipo tocado. Bueno, vamos a hablar. Vale, continuamos. ¿Tú mueres? Una valla Oran. Súper útil. Vale, tenemos la esto llena. Vale, y el siguiente Pokémon es un Fortress. Vamos con Crunch. En neutro, bien. Spikes, me da igual. Crunch. Ahora tengo que tirar de Trollcoal, porque si no, palmo. Hostia. Antes lo digo. Mierda. Y contra Breloom, ¿qué hago? Hiperpoción. Y tengo que curar a Alpha. Tengo que curar a Alpha. Esto es un Spore, ¿vale? Me paraliza, pero no hay problema. Vamos con Alpha. Cambiamos. Me afecta las Spikes. Fury Cutter, vale, no hay problema. Y vamos con Lanzallamas. Lanzallamas. Muerto Breloom, menos mal. Vale, siguiente. Seeking, ojo. Madre mía, tío. Vamos con Arki. Vale. Las púas. No tengo nada así para curar más. No tengo nada. No me queda ni la... No me queda nada. No me queda nada. Waterstone. A ver. Dice esto. No. Tengo que tener algo. Revivir. No. Fry. Las patadas solo me curan un 30, tío. Solo me curan un 30 de vida. Arki. Prism Spray. Me he convertido en... Madre mía. Síntesis. Vale, me curo bien. Soy tonto, tío. No me acordaba que tenía esto para curarme. Vale. ¿No me afecta bien? Energibola. ¡Muerto, Seeking! Madre mía. Tengo que tirar... tengo que tirar con Arki. Vamos para allá. Me quiero curar, tío. A ver, ¿tú qué me dices? Flockstown. Vale, necesito ir a la ciudad. Vale, evitamos el combate. Y otro entrenador. Y este no lo podemos evitar. Me cago en la mar, tío. Quiero llegar a una ciudad ya, por favor. Surf. Graveler. No, se mantiene con Sturdy. ¿Qué me hace? Rock Slide. Madre mía. Vamos con Surf. Muere Graveler. Nivel 49 para Arki. El siguiente es un Crobat. Trollcoal. Vamos con Ancient Power. Sludge Bomb. Vale, no hay problema. No puedo envenenar además. Ahí está. Muere Crobat. Un golpe. Y Golem. Vamos con Arki. Vamos con Surf. Y se mantiene con Sturdy. Me hace... ¡No! Aguántalo, Arki, que es el fin del bloque. ¡No! Se acabó el bloque.
Gentucilla. Acabamos de perder el Harlock. Por una explosión. Golem con explosión, tío. Robustez y explosión. ¿Qué queréis que os diga? No puedo hacer nada más, o sea... No puedo hacer más. Episodio 26. Hasta aquí hemos llegado. Con Arki. Con Alpha. Con Trollcoal, desde el principio de la serie. Con Marcus. Con Emi. Con Loquendo. Y con todos los que han muerto. Nos hemos quedado a las puertas de la cueva, cerquita de la ciudad. No podemos hacer otra cosa. Gentucilla, la serie finaliza aquí. He perdido el Harlock. Hemos aguantado bastante. Ha sido una serie muy chunga en muchas ocasiones. Fácil en el inicio. De ahí que pusiera Harlock y me arrepentí al momento. Pero es un juego que es una pasada, de verdad. Así que os animo a todos a jugarlo. Muchísimas gracias a todos los que hasta hoy mismo estáis apoyando la serie día tras día. Que no sois pocos y es brutal para mí el apoyo que está teniendo. Para ser una serie en solitario, una serie que no tenía tantísimo apoyo porque lógicamente no tenía tanta chicha como otra. Ser el gráfico de segunda generación, que sé que no llama mucho la atención, o sea, tiene muchísimo apoyo. Así que muchas gracias a los que habéis estado ahí día tras día. De verdad. La serie finaliza. Este capítulo lo subiré martes. Mañana, hoy estamos al lunes 22. Martes 23 se sube. El jueves en principio no habrá vídeo porque tenía pensado subir esto y claro, no me da tiempo a preparar otra cosa. Además estoy con el TFG y toda la historia. El jueves esta semana no habrá vídeo, seguramente. Espero que... Creo que no habrá vídeo, pero a ver si puedo traer algo. Para la semana que viene hay una miniserie que tengo ya preparada. Muy, muy, muy guay. De 3 episodios que se subirá sustituyendo a esta. Que será martes, jueves y sábado. La semana que viene. Los que veáis este vídeo sois los que os enteráis. Los que no, no vais a enterar hasta que lo veáis y diréis: ¡oh, Dios mío! Así que tenéis la exclusiva por apoyar esta serie. Habrá una miniserie de 3 episodios. Martes, jueves y sábado de la semana que viene. Intentaré traer algún vídeo especial recopilando momentos de esta serie. Mejores momentos o por lo menos un todas las muertes para que se quede en constancia. De verdad, muchísimas gracias por el apoyo que ha recibido la serie. No me quiero enrollar mucho más. Hasta aquí hemos llegado. Pokémon Prisma Harlock. Un saludo, gentucilla. ¡Wep!